Bueno, esto es un repasito de los temas de solución. Ustedes saben que la concentración de un soluto en solución la definimos matemáticamente como la cantidad de soluto dividido el volumen de solución que estamos considerando, ¿sí? En el repaso de hoy no voy a dar un enfoque tan integrador con lo que son las UP, sino que vamos a ir directo a los contenidos e incluso desde el punto de vista práctico de los contenidos, y hay a lo último cinco preguntas que las elaboré tomando como ejemplo algunas preguntas que aparecieron en el primer parcial del CER del año pasado. Así que vamos a intentar que sea lo más práctico posible para que les sirva a ustedes a los fines de resolver algunas cuestiones que por ahí les cuesta, quizás. De estos temas hay algunas preguntas más teóricas, pero que en general no son las que más problemas generan. Bien. Entonces, concentración es cantidad de soluto dividido el volumen de la solución, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las formas que nosotros tenemos para medir o para indicar la cantidad de soluto que tenemos en ese volumen de solución que estamos considerando? Bueno. Tenemos al soluto lo podemos medir, a la cantidad de soluto la podemos medir en moles, en osmoles, en equivalentes para algunos solutos, y si no, en unidades de masa como los gramos o los miligramos, por ejemplo, ¿sí? Y a los fines prácticos podemos pensar que un mol de una sustancia es el número de Avogadro de moléculas, que es lo mismo que decir que 6,023 por 10 a la 23 molécula. Después ustedes van a encontrar, si es que resuelven algunos problemas, que el término mol también se puede utilizar para referirse no solamente a moléculas, sino a cualquier ente de la misma especie. Pero por lo que vi en todos los problemitas del parcial del año pasado, es mejor, si ustedes no están tan familiarizados con estos temas, que piensen al mol como el número de Avogadro de moléculas, ¿sí? También podemos decir un mol de sodio, ¿sí? Que en ese caso estamos hablando de un ion, no estamos hablando de la molécula completa. Entonces, en ese caso, ustedes tienen que saber que va a ser el número de Avogadro de iones de sodio. Se los aclaro por las dudas, para que no se desorienten, ¿sí? Pero, repito, a los fines prácticos, piensen un mol, número de Avogadro de moléculas. Un osmol, número de Avogadro de partículas, ¿sí? Ustedes saben que hay solutos que se disocian y una molécula me va a dar lugar a más de una partícula. Entonces, en ese caso, hay que tenerlo en cuenta. Un osmol, número de Avogadro de partículas. Un equivalente, ¿sí? Sirve para sustancias que se disocian en iones. Y entonces, en ese caso, un equivalente es el número de Avogadro de valencias, o sea, de pares de cargas puestas en juego. Ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos para que resulte más fácil. Y bueno, unidades de masa ya ustedes están más acostumbrados porque se usan en la vida cotidiana. ¿Cómo podemos, les pregunto, cómo podemos saber la cantidad de masa que hay y que la tenemos que medir en gramos, que hay en un mol de una sustancia? Con el peso Yo molecular. les digo, eso, exactamente, exactamente, con el peso molecular. El mol, el peso, en realidad está mal dicho el peso, la masa de un mol coincide numéricamente con el peso molecular y se expresa en gramos. Ahora lo vamos a ver con ejemplos, pero es importante que tengamos en cuenta eso, con el peso molecular. Muy bien. A ver estos ejemplitos que armé. Por ejemplo, ¿no? Sustancia cloruro de potasio. ¿Cómo se disocia? Se disocia en un catión monovalente, que es el potasio, y en un anión monovalente, que es el cloruro. ¿Cuál es el peso molecular del cloruro de potasio? 74,5. Entonces, cuando yo tenga un mol de cloruro de potasio, o sea, el número de Avogadro de moléculas de cloruro de potasio, voy y vaya y lo pese en una balancita, me va a decir que tengo
74,5 gramos de cloruro de potasio. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende hasta ahí? ¿Estamos? Sí. Sí, pero... Bien. Perfecto. No sé hasta dónde han profundizado, porque ya lo vimos en uno del, en un repasito que dimos en los integradores, pero bueno, vamos a tomar el tema lo más rápido que podamos. Bueno, y cuando yo tengo un mol de cloruro de potasio, voy a tener, si lo quiero medir en equivalentes, me voy a encontrar que también tengo un equivalente. ¿Por qué? Porque en una molécula tengo un par de cargas puestas en juego. Ven que acá tengo una positiva y una negativa. Un par de cargas puestas en juego. ¿Sí? Entonces, un mol va a ser un equivalente. ¿Qué pasa si quiero medir la cantidad de soluto en osmoles? Yo tengo que una molécula son dos partículas. Entonces, cuando tenga un mol, voy a tener dos osmoles, ¿sí? Porque si yo tengo que un mol es el número de Avogadro de moléculas y cada molécula me aporta dos partículas, cuando tenga el número de Avogadro de moléculas voy a tener dos veces el número de Avogadro de partículas, ¿sí? O sea, voy a tener que multiplicarlo por dos porque una molécula se disocia en dos partículas. ¿Qué pasa? Bueno, y así sucesivamente puedo analizar qué es lo que ocurre con otras sustancias, ¿sí? Sustancias, estos son electrolitos, son sustancias que se disocian en iones. Y acá abajo tengo la glucosa, que es una molécula que no se disocia, ¿sí? Entonces, vamos con el cloruro de calcio. El cloruro de calcio se disocia en un catión divalente y dos aniones monovalentes. Entonces, si el peso molecular del cloruro de calcio es 111, yo tengo que cuando tenga un mol, voy a tener 111. Si alguien me quiere hablar, interrúmpame. No hay problema, no me escriban en el chat porque no lo veo. Porque escuché un ruidito. Entonces, si el peso molecular del cloruro de calcio es 111, sí. Dale. ¿Me puede explicar lo de equivalentes de valencia? Porque en el de arriba hay uno y en el de abajo sí tiene dos de equivalencia. Entonces ahí me confundí. ¿Qué sustancias? Por ejemplo, el KCl en la parte de arriba tiene uno de equivalencia y el cloruro de calcio tiene dos de equivalencia. Entonces, para poder diferenciar esos de ahí. Claro, ¿por qué este tiene dos cargas positivas y acá hay dos partículas que cada una tiene una carga negativa? ¿Eso es lo que me preguntás? Eso es una característica propia de la sustancia, claro, es una característica propia de la sustancia de cómo se disocia en solución. A vos cuando te den, porque en realidad estas son uniones iónicas que forman estas moléculas, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que los átomos ceden los electrones. Cuando están en solución, los electrones quedan de un lado de la molécula que se disocia, entonces por eso quedan cargadas las partículas resultantes que, como tienen carga, se llaman iones, ¿sí? Cationes si son positivos, y aniones si son negativos. Esa es la característica de la sustancia y de cómo se disocia en solución, y no te preocupes porque te lo van a dar como un dato. Siempre que les pregunten cuestiones de algún problemita, son sencillos los problemas que se hacen, porque uno no puede estar desarrollando 1000 horas, sobre todo cuando son tantas preguntas, ¿sí? Entonces son sencillos matemáticamente, pero es para aplicar estas cosas, y siempre les van a dar cómo se disocia, ¿sí? O sea, si les preguntan cosas del cloruro de calcio, les van a escribir esto. Y si no, ustedes tienen derecho a preguntar cómo se disocia la molécula en solución y cuál es su peso molecular, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tienen que hacer es sencillamente el razonamiento que hacemos, que está acá en la parte derecha de la pantalla. Entonces, estábamos diciendo que si tengo un bol de...
Juego, dos pares de cargas puestas en juego. Bien. ¿Y cuántos, cuando tengo un mol, cuántos osmoles voy a tener? Bueno, voy a tener tres osmoles. ¿Por qué? Profe, ahí Porque cada trabó. molécula se disocia en tres partículas. Sí. ¿Te escucho? Trabó lo que dijiste. ¿Se escuchó entrecortado? Sí, no se escuchó. Sí, profe, se escucha entrecortado. Bueno, a ver. ¿Hasta qué momento me escucharon bien? Fue solamente la última parte, el resto se escuchó. Bien, entonces volvemos con el cloruro de calcio. Estos son ejemplos para que podamos apropiarnos bien de la teoría, ¿sí? No tienen que saber esto de memoria, solo tienen que saber razonarlo. Bien, entonces, un mol de cloruro de calcio es igual a 111 gramos de cloruro de calcio, que es igual a dos equivalentes de cloruro de calcio, porque fíjense que en la molécula hay dos pares de cargas puestas en juego, ¿sí? Hay dos carguitas positivas y dos carguitas negativas, porque fíjense acá, este 2 indica que tengo dos cloruros, no hay uno solo, ¿de acuerdo? Entonces, un mol son dos equivalentes y son tres osmoles porque cada molécula me aporta tres partículas. Entonces, cuando tenga un mol, voy a tener tres osmoles, voy a tener tres veces el número de Avogadro de partículas. ¿Se entiende esto? Profe, una consulta. A ver. En teoría entonces sería el peso molecular del cloruro de calcio, sería el peso molecular, la suma del peso molecular de la molécula de calcio y las dos de cloruro. Claro, es de la molécula completa. Claro, serían las tres masas. Sí. Perfecto. Gracias, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, sí. Dale. En el parcial lo que nos pedirían es, con respecto a la molécula, calcular cuántos equivalentes tendría y cuántos osmoles o cómo sería. Y eso sí, lo tenés que saber. Pasar de mol a equivalente y a osmoles, sí. Pero por lo menos yo me baso, yo no participo en la confección del parcial, ni desde el área del SER, ni desde la cátedra de biofísica. Por lo tanto, no sé lo que tienen pensado para este año en relación al parcial. Sí te puedo decir del parcial del año pasado, y eran ejercicios muy prácticos, pero estas cuestiones había que tenerlas en cuenta. Sí. Si avanzamos, al final tengo cinco preguntas bastante, las seleccioné bastante como para que sean tipo preguntas, prototipos de los distintos temas y ahí se van a dar cuenta más o menos lo que tienen que saber. Dale, gracias. Bien, bueno, entonces, vamos al cloruro de sodio, ¿sí? Tenemos que la molécula tiene un peso de 58,5, por lo tanto, cuando tengo un mol, voy a tener 58,5 gramos. Esto va a ser igual a un equivalente. ¿Por qué? Porque en una molécula hay un par de cargas puestas en juego, o sea, hay una valencia. Entonces, un mol, un equivalente. Pero, como el cloruro de sodio es un soluto que se disocia en solución, una molécula me aporta dos partículas. Por lo tanto, un mol va a ser igual a dos osmoles. Exactamente el mismo caso es el caso del bicarbonato de sodio, que se disocia en el catión sodio y el anión bicarbonato. En este caso, el peso molecular es de 84, por lo tanto, un mol son 84 gramos de esta sustancia. Y finalmente, vamos a un no electrolito, como la glucosa, que tiene un peso molecular de 180, por lo tanto, cuando tengo un mol de glucosa, voy a tener 180 gramos, y como no. Porque una molécula es igual a una partícula, un mol es igual a un osmol. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Qué hicimos hasta ahora? Expresar y entender las formas que tenemos para expresar la cantidad de soluto.
¿Sí? Y nosotros dijimos que concentración es cantidad sobre volumen, cantidad de soluto que hay en un determinado volumen de solución, ¿no? Entonces, ahora, de estas formas de expresar la cantidad de soluto, se derivan diferentes formas de expresar la concentración de una sustancia en solución. Entonces, tenemos cuatro formas, ¿sí? Tenemos la forma empírica, que es la que más conocemos, y es, se llama empírica cuando medimos la cantidad de soluto en unidades de masa, como gramo o como miligramo, y presten atención que el volumen de la solución lo podemos expresar de esta manera. Por ciento quiere decir 100 mililitros, que es lo mismo que un decilitro, y por mil. Este cerito barra dos ceritos significa por mil, o sea que es en 1000 mililitros de solución, que es lo mismo que decir un litro. Tengan presente esto de cómo convertimos las distintas unidades de volumen, ¿está? Entonces, gramos por ciento y gramos por mil, ¿qué quiere decir? Quiere decir, o miligramos por ciento, que nosotros estamos acostumbrados que, y además ya viene de trabajo que lo estudiamos, la glicemia la medimos en miligramos por ciento, ¿no es cierto? Entonces, decimos que es normal entre 70 y 110 miligramos por ciento. Quiere decir que puedo tener 70, por ejemplo, vamos a un ejemplo, no vamos al rango, 80 miligramos de glucosa en 100 mililitros de plasma, ¿sí? ¿Esto se ubican con empírica? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno. Sí, sí. Después hay tres formas más, ¿sí? La molaridad, la normalidad y la osmolaridad, que se simbolizan de esta manera. Y atentos con esto, porque puede ser que esté simbolizado y que a lo mejor no esté expuesta la palabra. Cuando tengo M mayúscula significa molaridad. Cuando tengo N mayúscula significa normalidad. Y cuando tengo OSM significa osmolaridad, con la O con mayúscula, ¿está? Si tienen una M minúscula adelante de OSM, es la miliosmolaridad, ¿está? Bueno, entonces, ¿qué significa la molaridad de una solución? Significa que tengo que decir cuántos moles de soluto hay en un litro. Si yo digo que tengo un mol en medio litro, ¿cuál es la molaridad de la solución? ¿0,5 en un litro? Un mol en medio litro. ¿Cuál es la molaridad? Dos moles. Dos. 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 Muy bien. ¿Cuál es la molaridad? Dos. Dos moles, o dos molar, o dos M mayúscula, ¿sí? Porque si en medio litro tengo un mol, en un litro tengo dos moles, ¿está? Por eso, si a mí me preguntan la molaridad, tengo que decir en un litro. No puedo expresar la sustancia en otro volumen diferente que no sea un litro, si digo molaridad. Si no, tengo que decir moles en 500 mililitros, ¿sí? Pero eso no es la molaridad. Porque la molaridad es en un litro. Lo mismo que la normalidad y la osmolaridad, es en un litro. Bueno, la normalidad, les pregunté eso a propósito para que lo fijen, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, la normalidad son los equivalentes de soluto en un litro de solución y la osmolaridad son los osmoles de soluto en un litro de solución. Y la miliosmolaridad son los miliosmoles de soluto en un litro de solución. De estas formas de expresar la concentración, la osmolaridad es la única que me permite sumar los solutos para expresar la cantidad total de solutos que hay en un determinado volumen de solución. Para las otras, yo tengo, o sea, yo uso las otras tres para expresar la concentración de un solo soluto, ¿sí? En cambio, la osmolaridad expresa de la totalidad de los solutos a la totalidad de los solutos presentes en un determinado volumen de solución. Bien, eso sería el repaso de lo que es los
Profe, contenido, mini repaso. Sí. ¿podría explicar de vuelta de por qué hay 2 moles en medio litro? Que no lo entendí. Bueno, es abstracto porque no hice el dibujito, pero si nosotros decimos que la molaridad de una solución es la cantidad de moles de soluto en un litro de solución, si yo te digo que una solución tiene un mol en medio litro y te pregunto cuál es su molaridad, vos me tenés que contestar cuántos moles hay en un litro. ¿Sí? Ah, claro, sí, Porque bien. esa es la definición de molaridad. Si yo te Listo, digo gracias. molaridad, directamente vos tenés que saber que yo te estoy preguntando en un litro. Entonces, si tu dato, el dato que vos tenés en el problema es que en medio litro tenés un mol, ¿cuánto tenés en un litro? Tenés 2 moles. Claro, gracias, profe. Entonces, la molaridad es 2. 2 molar. Bueno, entonces vamos a pH en forma práctica, ¿sí? Nosotros sabemos que en el agua la concentración, sabemos que hay algunas moléculas de agua que se disocian, ¿sí? En hidrogeniones y en oxidrilos. Entonces, y también sabemos, ¿sí? Que la concentración de hidrogeniones es igual, porque se disocia justamente la molécula, voy a tener en una sustancia neutra como el agua, la misma concentración de hidrogeniones que de oxidrilos, ¿sí? Y conocemos que esa concentración es 1 por 10 a la menos 7, lo que es lo mismo que decir 10 a la menos 7, equivalentes por litro. Esa es la concentración de hidrogeniones o de oxidrilos en el agua, ¿está? Si yo quiero saber el producto iónico del Tengo agua, el tuyo, pero todo entrecortado y no se ven las imágenes. ¿no se ve? Lo mío se ve. Se ve bien. Acá se ve. Acá No, se yo ve no bien. veo y es todo entrecortado. Aquí No, veo. acá se ve Y se bien. escucha bien. Sí, se ve Sí, bien y se escucho escucha. todo entrecortado. Ah, entonces debe Salí ser y la volver. conectividad de la compañera, ¿verdad? Intenta salir y volver Sí. otra vez. Sí. Está bien igual que me hayas avisado, pero porque, bueno, si no repito o busco, pero el resto bien, ¿alguien más no me recibe correctamente? No, acá está bien, profe. Bueno, sigo No, entonces. se ve bien. Listo, bien, sigo. Entonces, bien, el producto iónico del agua, ¿qué quiere decir? Que los iones del agua los tengo que multiplicar. Producto significa la multiplicación, ¿sí? Entonces, si yo multiplico la concentración de hidrogeniones por la de oxidrilos, obtengo 10 a la menos 14, porque 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7 es igual a 10 a la menos 14, ¿tá? Eso es el producto iónico del agua. Bueno, como es complicado e incómodo manejarse con notación científica, se crea la herramienta que es el pH, ¿no es cierto? Que es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, tiene que estar expresada en equivalentes por litro, ¿sí? De la misma forma, el logaritmo negativo de la concentración de oxidrilos expresada en equivalentes por litro es el pOH, y el logaritmo negativo del producto iónico es el pKa, que da 14, ¿sí? Porque el logaritmo negativo de 1 por 10 a la menos 14 es 14, ¿sí? Bueno, un pequeño dato para resolver más fácil los problemas es que si a ustedes le dan la concentración de hidrogeniones cuando el producto es 1, o sea, 1 por 10 a la menos tanto, yo ya puedo saber cuál es el pH, ¿sí? Si yo les digo, por ejemplo, que la concentración de hidrogeniones es 1 por 10 a la menos 5, ustedes saben que el pH es 5. Si la concentración de hidrogeniones es 1 por 10 a la menos 6, ustedes saben que el pH es 6. Si les digo que la concentración de hidrogeniones es 1 por 10 a la menos 2, ustedes saben, siempre en equivalentes por litro, ¿no? Ojo con eso. Entonces, en ese caso, el pH es 2, porque la concentración de hidrogeniones es igual a 10 a la menos pH, equivalentes por litro. ¿Sí?
Esa es otra forma de decir lo mismo y que les va a resultar práctico para resolver los choice. Que son así sencillos, pero bueno, hay que saber eso. Bien, ¿qué ocurre? Repetir sí. Esa parte, por favor. Sí, concentración de hidrogeniones es igual a 1 por 10 a la menos pH equivalentes por litro. Es una forma distinta de decir lo mismo. ¿Está? Entonces, te va a servir, vas a ver ahora que te va a servir. Por ejemplo, si yo te digo que la concentración de hidrogeniones de una solución es 1 por 10 a la menos 3 equivalentes por litro, ¿cuál es el pH? Cualquiera responda. 3. Bien, está bien, perfecto. Bueno, entonces, vamos a cómo se clasifican las soluciones en la escala de pH. Cuando una solución tiene un pH menor que 7, bueno, igual a 7, ¿sí? Es una solución neutra, ¿está? El pOH, perdón, el pKW siempre da 14. Y sabemos que el pH más el pOH es igual al pKW. Entonces, sabemos que el pH más el pOH siempre da 14. ¿Sí? Y también sabemos, como dijimos, que la concentración de hidrogeniones y dioxidrilos en una sustancia neutra es igual y es 10 a la menos 7 equivalentes por litro. Entonces, en las sustancias neutras, el pH es 7. El pOH es 7 y, como siempre, el pKW es 14. 7 más 7, 14. En las soluciones ácidas, que tienen más hidrogeniones, el pH es menor. Recuerden que el pH varía inversamente con la concentración de hidrogeniones. Más hidrogeniones, menos pH. Menos hidrogeniones, más pH. ¿Sí? Entonces, si el pH es menor que 7, el pOH va a ser mayor que 7. ¿Por qué? Porque yo cuando sume el pH más el pOH me tiene que dar 14. Y en las soluciones alcalinas... Profe, entonces si hacemos el pKW, si hacemos el pKW menos el pH nos daría el pOH. Y a la inversa, si hacemos el pKW menos el pOH nos daría el pH. Exactamente. En las soluciones alcalinas el pH es mayor que 7, ¿sí? Porque tiene pocos hidrogeniones, el pOH es menor que 7 y cuando los sume me va a dar 14. Por ejemplo, una solución alcalina con un pH de 10, ¿cuánto va a valer el pOH? 4. Perfecto, muy bien. En una solución ácida con un pH de 2, ¿cuánto va a valer el pOH? 12. Perfecto. Siempre que sumo pH y pOH me va a dar 14. La particularidad es esto que yo les subrayé acá. En las soluciones neutras, ambos valen 7. En las soluciones ácidas, el pH es menor que 7. Y en las soluciones alcalinas, el pH es mayor que 7. Siempre pongan énfasis en aprender lo del pH. El pH después no lo van a ver más. Pero el pH sí, sí lo van a ver en muchos momentos de la carrera y es un concepto muy importante. Bueno, sabemos que el pH de los líquidos corporales es apenas alcalino, más o menos 7,4. Bien. Vamos a, rápidamente, esto me parece que lo entienden como, no, tienen menos complejidad. Sí, escucho. Profe, ¿puede volver a la diapositiva anterior un momento? Sí. ¿Para qué nos sirve el pKW? ¿Para qué sirve? Para saber que da siempre 14. ¿Está? Entonces vos cuando sumes, o sea, si te dan, por ejemplo, el dato
de un lo que decíamos antes, te van a dar, vos sabes que el pH más el pOH es igual al pKW y que siempre vale 14 el pKW. Entonces, sabiendo que ambos sumados te dan 14 y te dan el dato del pH o del pOH, podés sacar el dato del que no te dieron el valor. Nada más que eso. Gracias. Después no tiene, en el futuro, no sé si en terapia intensiva algo, pero la verdad es que no creo, no tiene aplicación clínica después esto, ¿sí? No se utiliza en clínica el concepto de pOH ni de pKW. Se utiliza permanentemente el pH. Y ustedes van a ver que en la UP6, cuando estudien las alteraciones del equilibrio ácido-base, solo se utiliza el pH. Bueno, vamos a osmosis. En la situación donde ustedes tengan dos compartimientos separados por una membrana semipermeable, o sea, una membrana que solamente deja pasar el agua, si ustedes tienen en un compartimiento que hay un soluto presente y en el otro no, ustedes saben que el soluto disminuye la energía química del agua. Entonces, el agua va a pasar de mayor energía química del compartimiento donde su energía química es mayor al compartimiento donde su energía química es menor. ¿Está? Concretamente, el agua va a ir de donde está más diluido el soluto, bueno, acá no hay soluto, a donde está más concentrado, ¿sí? Si la membrana le permite pasar, obviamente, y el soluto no pasa a la membrana. Entonces, por eso se origina un movimiento del agua, en este caso, del recipiente de la izquierda al recipiente de la derecha. ¿Hasta cuándo? Hasta que la presión hidrostática, ¿sí?, contrarresta hasta un determinado momento donde la presión hidrostática suba hasta un punto, ¿sí? Que sería el punto donde contrarreste a la presión osmótica, ¿sí? Pasa que ahí tenemos que ir ya a la definición de presión osmótica. Entonces, acá lo que les copié es la definición del apunte de física de ósmosis, ¿sí? Que es el pasaje neto de agua a través de una membrana semipermeable, originado por la diferencia de potencial químico a ambos lados de la membrana, debido a la presencia de un soluto en distinta concentración que en el otro compartimiento, debido a que la presencia del soluto disminuye la energía química del agua, ¿sí? Esto además lo ven en fisiología ustedes. Bien. Y eso es ósmosis. ¿Qué es la presión osmótica? Bueno, suponemos misma situación, ¿no es cierto? Ahora el soluto, acá dice agua más azúcar. Suponemos que en el recipiente 1 hay agua pura, en el recipiente 2 hay agua más azúcar. Dijimos que el soluto disminuye la energía química del agua, entonces el agua va a pasar desde donde su energía química es mayor a el recipiente donde su energía química es menor. Va a pasar del recipiente 1, va a tender a pasar del recipiente 1 al recipiente 2, porque el azúcar no puede atravesar la membrana, porque es una membrana semipermeable, ¿sí? Si yo aplico con un émbolo una presión tal que impida que el agua pase del recipiente 1 al recipiente 2, es una forma de medir la presión osmótica, ¿sí?, de la solución que está acá en el recipiente 2. El apunte de física, entonces, les define la presión osmótica como la presión hidrostática aplicada, requerida para impedir el flujo neto de agua. Y de vuelta, a través de una membrana semipermeable que separa agua pura de la solución. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se calcula la presión osmótica de una solución? Y esta es la fórmula. Se calcula como la constante general de los gases por la temperatura absoluta, por la molaridad, recuerden que ya sabemos, la molaridad, por el factor de Van Hoff, que es el número de partículas aportado por cada molécula, por el coeficiente osmótico. El coeficiente osmótico es un factor de corrección, ¿sí? Si yo no lo tengo en la fórmula, esto es un poco fino, realmente, tampoco tiene después aplicación clínica, pero, bueno, se los pueden preguntar. Si yo no lo tengo en la fórmula, cuando multiplico R por T por M por I,
voy a obtener algo que se llama presión osmótica teórica. Para obtener la presión osmótica real, o sea, que la que yo calculo coincida con la que yo mido, tengo que aplicar un factor de corrección. Este factor de corrección se agrega y depende de la concentración y de la naturaleza del soluto. Existe, digamos, porque a veces hay alguna determinada concentración o determinado soluto que no se disocia en su totalidad. Todas las moléculas dan tanta cantidad de partículas. Entonces, aplicando ese factor de corrección, la fórmula me permite que yo calcule una presión osmótica exactamente a la presión osmótica que voy a medir. Por eso esta que está acá, con el factor de corrección incluido, es la fórmula de presión osmótica efectiva. Presión osmótica teórica y si no, presión osmótica efectiva o real. Bien. Eso es más teoría, porque eso si se los dan, les dicen, si les dice que calcule, que no creo que les digan porque es muy complicado, les dan el dato, les dan el valor. Bueno, y un pequeño detalle también teórico que ustedes lo conocen es que si yo grafico la presión osmótica en función de la osmolaridad, porque si yo tengo M por I, la molaridad por el factor de Van Hoff es la osmolaridad, o concentración osmótica. En ese caso, se puede hablar de concentración osmótica. La molaridad por el número de partículas aportado por cada molécula me dan los osmoles. Entonces, ¿qué me doy cuenta con la fórmula? Que la presión osmótica es directamente proporcional a la osmolaridad de una solución. Y esto lo puedo graficar. Puedo graficar acá en el eje de las Y la presión osmótica en función, y acá en el eje de las X, la osmolaridad de una solución. Y voy a obtener una línea recta cuando lo grafique. Hay sustancias, como las proteínas, donde en un momento la línea deja de ser recta y empieza a ser una curva ascendente. O sea, que a una determinada concentración osmótica o osmolaridad, voy a tener más presión osmótica cuando la mido que cuando la calculo. Eso se debe a que la molécula de proteína secuestra algunas moléculas de agua en lo que se llama capa de solvatación, y entonces de esta manera disminuye aún más la energía química del agua, ¿tá? Entonces, cuando la mido, da más de lo que me tendría que dar por la fórmula. Esa diferencia entre la presión osmótica teórica y la real, en ese caso, se llama presión de inhibición, porque tiene que ver justamente con la capa de solvatación, ¿tá? Esto lo tienen bien explicado en la teoría. Vamos a seguir, porque si no, no llegamos a los ejercicios. Bien, entonces ya definimos ósmosis, presión osmótica y todo el tiempo estábamos hablando de membranas semipermeables. ¿Qué son membranas semipermeables? Que solo dejan pasar el solvente, dejan pasar el agua. Pero hay membranas, ¿sí?, que dejan pasar solutos. Algunos solutos sí, otros solutos no. Las membranas biológicas, ustedes saben que se clasifican como selectivas, ¿sí? Que hay solutos que las atraviesan, o sea, solutos permeantes, o sea, solutos difusibles, y solutos que no las atraviesan. Y como ustedes ya estudiaron el año pasado, los solutos se mueven de donde su concentración es mayor a donde su concentración es menor. También puede influir la diferencia de potencial eléctrico, pero con eso no van a tener problema, no creo que les metan nada así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo más concentración de soluto en un recipiente que en otro, o en un compartimiento que en otro, y la membrana lo deja pasar. El soluto pasa a la membrana equiparando sus concentraciones a ambos lados. Y si el soluto equipara sus concentraciones a ambos lados, no se va a producir la ósmosis, no va a haber pasaje de agua porque las energías químicas del agua se van a equiparar, ¿está? Entonces, es importante conocer este dato, porque nuestras membranas no son semipermeables, sino que son selectivas, y nosotros tenemos que ver si el agua va a pasar o no va a pasar.
¿Tá? Entonces tenemos que tener en cuenta si el soluto pasa o no pasa la membrana. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, sí se entiende, profe. Bueno. Entonces, ahí aparece el concepto de tonicidad, que es el que me va a indicar o el que va a caracterizar a una solución en base a qué va a pasar con el agua cuando se enfrente esa solución a otra solución a través de una membrana selectiva. Y ahora lo vamos a ver con ejemplos. Las soluciones, vamos acá abajo, ¿sí? Las soluciones isotónicas, si yo tengo dos soluciones isotónicas entre sí, estoy diciendo que no va a haber un pasaje neto de agua. Y si esas soluciones, que es el caso que siempre les van a dar ustedes, esas soluciones son una solución extracelular y el líquido intracelular, cuando este líquido extracelular sea isotónico con el LIC, no va a haber pasaje neto de agua y entonces las células no van a cambiar de volumen. La cantidad de agua que salga va a ser la misma que la que ingrese y no hay cambio en el volumen celular. Profe, una consulta. Sí. Entonces, la tonicidad se puede decir que es la capacidad que tiene una solución de modificar, en este caso, por ejemplo, el volumen celular. Yo te diría que no lo definiría así. No lo definiría así porque no es la capacidad. Está bien porque me doy cuenta que entendés lo de lo que estamos hablando, pero no es la capacidad de modificar el volumen celular. Porque vos fíjate que la hipotónica y la hipertónica modifican el volumen celular y la isotónica no. Entonces, si nosotros decimos hipertónica y estamos hablando de tonicidad, en ese caso yo te diría que realmente la tonicidad tiene que ver con la capacidad de atracción que tiene la solución en relación al agua. ¿Se entiende? Hipertónica quiere decir que tiene más tonicidad. Entonces tiene más capacidad de atraer el agua. ¿Está? Yo no diría que es la capacidad de una solución de modificar el volumen celular. Profe, ¿podemos decir sí. entonces que la tonicidad tiene que ver con lo que sería el efecto de las soluciones sobre el volumen celular? Exactamente, sí. Tiene que ver con eso, pero no diría que es la capacidad de modificar el volumen celular. ¿Está? Porque okay. hipo e hiper son en más o en menos, ¿está? Entonces, si tienen más o menos tonicidad, nos cierra la idea. Cuando, si decimos tonicidad y sabemos que hay más tonicidad y menos tonicidad, entonces, a lo mejor, la hipotónica la modifica o sea, hace que las células aumenten su volumen, la hipertónica hace que las células disminuyan su volumen. Es muy conceptual lo que estamos diciendo, ¿no? Pero capaz que en la misma cantidad se modifica el volumen y unos lo hacen en más y otras lo hacen en menos, ¿sí? Entonces yo no diría que es la capacidad de modificar el volumen celular, porque este es hiper y este es hipo. Yo lo que diría en todo caso, que pasa es que la definición teórica específica, específicamente, digamos, no tengo el enunciado, sino es que lo que digo es que la tonicidad es la capacidad de una solución de atraer el agua. Por eso cuando es hipertónica, la solución atrae agua hacia sí misma, ¿sí? Cuando es isotónica respecto de otra, porque en realidad la tonicidad se establece en forma comparativa, lo mismo que la osmoticidad de una solución. Profe, en un seminario le preguntamos al profesor Aranalde cuál era el concepto de tonicidad y él mencionó que era una propiedad de la membrana. ¿De la membrana? Sí, profe. Bueno, yo disiento, él es experto en fisiología, yo soy docente de biofísica. En todas las bibliografías que manejamos nosotros, No es una propiedad de la membrana, sino es que tiene que ver la tonicidad con cómo se comporta una solución frente a otra cuando se interpone entre ellas una membrana selectiva.
pedirle que te lo aclare en todo caso. Gracias. Bien. De todas maneras, dudo que les pregunten un concepto tan fino, sino lo que van a hacer es pedirles que clasifiquen las soluciones de acuerdo a su tonicidad. Y esto es lo que tienen que saber. Cuando yo sumerjo las células en una solución isotónica, no va a haber pasaje neto de agua y no se va a modificar el volumen celular. Cuando yo sumerjo las células en una solución hipotónica, el volumen celular va a aumentar porque va a pasar agua de la solución hacia la célula. Y cuando sumerjo las células en una solución hipertónica, el agua va a pasar del LIC hacia el exterior de la célula. Entonces, va a disminuir el volumen celular. ¿Está? ¿Profe? Sí. ¿Puede ser que cuando una solución es hipertónica, se da porque el coeficiente de refracción de un soluto es 1? Porque retiene agua. Claro, en realidad, pasa que hay que correlacionar la concentración del soluto y además su coeficiente de refracción. Porque vos podés tener un soluto que tenga un coeficiente de reflexión alto, o sea, que no atraviesa la membrana, eso no lo dijimos, pero bueno, ustedes ya lo saben, pero su concentración es baja y en ese caso puede ser tranquilamente hipotónica. No depende solo de la naturaleza del soluto y de la membrana, sino que depende de la concentración del soluto. Si vos tenés, ¿te entiende? Si tenés poquito, sí, por más que no pase, tranquilamente puede ser hipotónica. Claro. Bien. Gracias, profe. Bien. Entonces, volviendo a lo que decíamos antes, cuando clasificamos soluciones de acuerdo a su tonicidad, tenemos que tener en cuenta cuáles son los solutos que no pasan la membrana, porque los que pasan van a equiparar sus concentraciones a ambos lados y no van a producir flujo osmótico, o sea, no van a producir pasaje de agua a través de la membrana. El carácter de la membrana, el tipo de membrana, y qué deje pasar y qué no, obviamente que va a ser importante respecto de la clasificación de soluciones y qué va a pasar con el agua, porque depende qué solutos deja pasar y qué solutos no deja pasar, ahí voy a concluir qué va a pasar con el agua. ¿Sí? O sea que la membrana es importante, pero también necesito saber cuál es la naturaleza de los solutos y cuál es su concentración, la naturaleza en este sentido, ¿no? Y la concentración de los solutos es importante, por lo tanto no puedo definirla exclusivamente, como me preguntaba el compañero, respecto de la membrana. Tengo que ver qué es, dudo que lo haya expresado así, o a lo mejor no te estoy entendiendo bien, pero es importante la concentración del soluto. Si tengo mucha concentración con la misma membrana, puedo tener una solución hipertónica y una solución hipotónica, por lo tanto, no es una característica de la membrana. Es importante qué solutos pasan y qué solutos no pasan, pero la solución es importante en relación a su concentración. Bueno. Profe, aquí tengo el concepto que él me dio, tal vez si le damos una interpretación acá. En un momento lo tengo porque lo anoté precisamente para él. Dale, léelo. ¿Vos lo anotaste textual? Sí, aquí la estoy buscando, perdón. Un momento. Bien, ¿y en el libro está? Porque en el apunte de biofísica tienen otro, pero léeme lo que él dijo o si es de la diapositiva. Pues si sí, aquí. A ver, dale. Sí, en un momento lo que es que lo estoy buscando aquí, pero no lo encuentro. Bueno, búscalo tranquilo. Yo sigo avanzando y vos búscalo y en el momento que sea me interrumpís y lo intentamos interpretar. Perdón, Juli. Sí. Yo tengo acá abierto el libro de Aranalde, que si vos preguntabas por ese libro, ¿cómo está puesto? Claro. Bueno, te lo leo, porque explica bastante la tonicidad de soluciones, lo que vos estás explicando, hipo, isotónica y demás, y después dicen, resumen,
la concentración osmolar de la solución determina la presión osmótica y por lo tanto la osmoticidad. La tonicidad de una solución está determinada por la osmolaridad de los solutos que permean con dificultad, es decir, aquellos cuyo S para la membrana involucrada tiende a 1. Claro, perfecto. Aquí la encontré, profe. Está bien, pero vos fíjate, ahora aguanta un segundito. Fíjate que en el libro lo que dice es que lo importante para la tonicidad de la solución es tener en cuenta la concentración osmolar de los solutos que pasan con dificultad o que no pasan, podríamos decir. O sea que la concentración del soluto es importante. Bien, ahora sí, léeme. Dice, tonicidad, propiedad de la membrana que determina el pasaje de un soluto contenido en una solución a través de la membrana, a través de ella. Tonicidad, ¿no será la permeabilidad? ¿Propiedad de la membrana? Vuélvelo a leer. Otra vez, propiedad de la membrana que determina el pasaje del soluto que se encuentra en una solución a través de la misma o a través de ella. No me parece que esté bien. Capaz se equivocó si tomaste apunte de una clase, pero me parece que lo que vos estás leyendo hace referencia al concepto de permeabilidad. Sí. Yo tengo anotado que la membrana determina el coeficiente de reflexión del soluto, de lo que dijo el compañero. Yo anoté eso. Pero necesitamos saber cuál es su concentración también, y eso no lo determina la membrana. Además de saber si pasa o no pasa el soluto, tenemos que saber cuál es su concentración. Puede ser un coeficiente de reflexión alto, o sea, un soluto que no pase o que pase muy poco, y sin embargo su concentración ser muy bajita y redundar en una solución hipotónica. De hecho, el concepto que lee la compañera del libro, que figura exactamente esto que estoy diciendo, porque es lo correcto. Aclárenlo en todo caso con él, qué sé yo. Uno a veces en una clase puede decir una cosa por otra sin darse cuenta, o a lo mejor falta explicación, pero tengan presente eso. ¿Qué tengo que saber? Si el soluto pasa o no pasa, y qué concentración tiene. Bueno, seguimos. Ah, bueno, no, ahí quedan las preguntas. ¿Qué ocurre con esto último que estoy diciendo? A mí me parece que es fundamental que ustedes vean ejemplos de soluciones isotónicas, de soluciones hipotónicas y de soluciones hipertónicas. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando uno clasifica según su osmoticidad, solamente, que es lo que primero lee la compañera textual del libro, solo tenés que conocer la osmolaridad. No te importa si el soluto pasa, si no pasa, y por lo tanto no te interesa si va a pasar el agua hacia el LIC, hacia el LEC, o no te interesa el pasaje de agua. Vos, para comparar dos soluciones de acuerdo a su osmoticidad, solo mirás la osmolaridad. Y la que tiene más osmolaridad es hiperosmótica respecto de la otra. Y la segunda es hiposmótica respecto de la primera. Si tienen la misma osmolaridad, son isoosmolares, ¿tá? O isoosmóticas. ¿Tá? Eso respecto de clasificar soluciones en relación a la osmoticidad. ¿Cómo? ¿Puedo repetir esto? Okay. Sí, esto que está escrito en la diapo. Mira, para clasificar soluciones de acuerdo a su osmoticidad, eso significa que vos tenés que comparar de una solución con respecto a otra tu osmoticidad. Y vas a tener que decir, ¿es hiper, hipo o isoosmótica? A eso hacemos referencia cuando decimos clasificar soluciones. ¿Qué tenemos que conocer para responder esa pregunta? Si es iso, hiper o hipo, osmótica. Tenemos que conocer la osmolaridad. Por ejemplo, si yo tengo una solución A que tiene una osmolaridad de 4, que ya sabemos que eso significa 4 osmoles por litro, y una que tiene 3 osmoles por litro, o sea, 3 osmolar, la de 4 es hiperosmótica respecto que la de 3, y la de 3 es hipoosmótica respecto de la de 4. Dos soluciones son isoosmóticas cuando su osmolaridad es la misma.
O sea, dos que tengan una osmolaridad de 2 osmoles por litro. ¿Sí? Esas son isoosmóticas. Entonces, para clasificar de acuerdo a la osmoticidad, sencillamente tengo que conocer la osmolaridad. En cambio, para clasificar soluciones de acuerdo a su tonicidad, que, con lo cual yo tengo que decir si una solución es iso, hipo o hipertónica, voy a tener que tener en cuenta qué solutos, o sea, si los solutos presentes pasan o no la membrana, y además la concentración de esos solutos. ¿Mm? En realidad la concentración de los solutos no difusibles es la que me va a importar, porque son los que originan pasaje de agua, como dijimos más al principio. ¿Mm? Vamos a ejemplos, a ver si nos ayuda un poco, porque esto es un tema áspero. Esto es del tema del principio. A ver, una solución 0,15 molar de cloruro de potasio. Es isoosmótica con otra solución D y ustedes tienen que elegir A, B, C o D. 0,15 osmolar de glicerol, 0,2 normal de cloruro de sodio, 0,15 osmolar de cloruro de potasio o 0,3 molar de glucosa. Piensen, a ver. La C. A ver, piensen porque van a tener distintas ideas seguramente. Acá la compañera dice la C. ¿Quién opina lo contrario? Sería la D, ¿no? Compañera, vos decís la D. Yo lo que no entiendo es por qué no podría ser también la A. La B, ¿no? La D. Bueno, a ver, pensemos. Siempre que ustedes vayan a resolver un choice, lo ideal no es elegir la respuesta correcta. O sea, lo ideal es, además de elegir la respuesta correcta, descartar las incorrectas, que tienen que ser todas las otras. ¿Sí? Es como una cuestión donde vamos a estar cada vez más seguros que lo que marcamos es lo que hay que marcar. Entonces, si alguien quiere argumentar, que no sea yo, ¿por qué eligió la opción? A ver. Porque el problema dice que tenemos 0,15 molar, o sea que tenemos que buscar lo que sea igual, y la opción A dice 0,15 osmolar, no es lo mismo. La segunda también, o sea, elegí la D porque 0,3 molar, como la glucosa, si se toma la solución del problema, sería que tenía 0,3, me perdí. Está bien, te doy una mano. Que para ver la osmoticidad, hay que tener en cuenta los osmoles. Entonces, no sé si habría que pasar el cloruro de potasio 0,5 molar a osmol y ahí ver por regla de 3. Exactamente. ¿Qué dijimos de esto de la osmoticidad? Una solución de es isoosmótica con otra solución de ABCD. Entonces, isoosmótica significa que tienen la misma osmolaridad. Lo dijimos hace un ratito, ¿sí? Entonces, si isoosmótica significa que tienen la misma osmolaridad, tengo que buscar entre estas cuatro una solución que tenga la misma osmolaridad que la solución que me dan acá. Y para eso tengo que ver cuál es la osmolaridad de esta. ¿Cuál es la osmolaridad de esta? ¿Cuál es la osmolaridad de esta? ¿Cuál es la osmolaridad de esta? ¿Y cuál es la osmolaridad de esta? Y voy a elegir la que me coincida. Vamos a ver, en principio, cuál es la osmolaridad de una solución de 0,15 molar de cloruro de potasio. ¿Qué piensan? A ver. Ahí tengo que saber el peso molecular o no. No, ¿no hay que multiplicar falta por 2? Hay que multiplicar por 2, ¿sí? Porque habíamos dicho que cuando una molécula se disocia en dos partículas, como es el caso del cloruro de potasio, ¿sí? Que se disocia en un cloruro y un potasio, una molécula, dos partículas.
Entonces, un mol, dos osmoles. Si tengo 0,15 moles por litro, voy a tener 0,3 osmoles por litro. Un mol es regla de 3. Un mol, dos osmoles. 0,15 mol en un litro, X. Da 0,3 osmoles por litro, que es lo mismo que decir 0,3 osmolar. ¿Mm? Entonces, yo tengo... Perdón, Juli, ¿podrías repetir? Sí. A ver, yo tengo que buscar una que tenga la misma osmolaridad que mi solución. Para eso tengo que ubicar la osmolaridad de mi solución. Entonces, yo tengo que ver que en la molécula de cloruro de potasio, cuando se coloca en solución el cloruro de potasio, una molécula da lugar a dos partículas. Entonces, si una molécula da dos partículas, un mol son dos osmoles. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, perfecto. No me había quedado claro eso. Gracias. Bien, entonces, es regla de tres. No la escribí acá, pero piénsenla, imagínenla. Un mol es a dos osmoles como 0,15 moles, que ya sé que van a estar en un litro, esa X cantidad de osmoles. Hago la regla de 3 y obtengo el dato, o sea, hago mi incógnita, que es la osmolaridad de la solución. ¿Mm? Da 0,3 osmolar. Es una regla de 3. Un mol, dos osmoles. 0,15 mol, X. Y resuelvo la regla de 3. 0,15 por 2 dividido 1. ¿Mm? Da 0,3 osmolar. Osmoles por litro, que ya sé que es osmolar. ¿Está? Entonces, ahora lo que... ¿Estamos? Sí, sí, hasta ahí va bien. Sí, profe. Bien, bien. Bueno, entonces, ahora tengo que buscar si cuál de estas cuatro es 0,3 osmolar. Y la tengo D. Que elegir. Es la D. Porque la glucosa no se disocia. Porque la glucosa no se disocia. Vamos a descartar todas menos la D. ¿Mm? La A, ya sé, me lo está diciendo el enunciado, que es 0,15 osmolar. Y yo necesito conseguir 0,3. O sea, la A no es. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bueno, una solución, díganme la osmolaridad, opa, la osmolaridad de la solución B. Dos. 0,4. Sí. Escuchen, normal. Normal es equivalente a litro. ¿Mm? Y hay una sola carga puesta en juego. Entonces, un mol es un equivalente. ¿Está? Un mol es un equivalente. Entonces, si yo tengo que un mol, ustedes ya... Tienen que saber que si hablo del cloruro de sodio, un mol es dos osmoles. Entonces, si un mol es un equivalente, 0,2 normal es lo mismo que decir 0,2 molar. Y como una molécula son dos partículas, 0,2 molar son 0,4 osmolar. De la misma manera que hicimos antes, acá con el cloruro de potasio, multiplico por 2. O sea, si quiero hago la regla de 3 y si no directamente multiplico por 2, por lo tanto me da 0,4 osmolar. ¿Es igual a 0,3 osmolar, que es mi solución? No, es mayor. ¿Mm? Entonces, la solución B no es. Este también me da el dato de la osmolaridad, o sea, 0,15 osmolar no es, porque la otra solución es el doble de concentrada, la que tengo acá, es 0,3 osmolar. Y nos queda la D. Por un lado nos queda por descarte, y por el otro lado podemos afirmar que si yo tengo 0... Sí. ¿Por qué no es la B? ¿Por qué no es la? La B. La B no es porque yo tengo que ubicar la osmolaridad de la solución B. ¿Cómo lo hago?
yo sé que un mol es un equivalente, porque tengo que conocer que acá en esta molécula hay una carga puesta en juego, ¿sí? La normalidad es la cantidad de equivalentes en un litro de solución, ¿sí? Entonces, yo sé que un mol es un equivalente, porque hay una carga puesta en juego nada más en cada molécula. Entonces, 0,2 normal es lo mismo que decir 0,2 molar. Porque si un mol es un equivalente, 0,2 equivalentes es 0,2 moles. Bueno, gracias. Profe, entonces, yo tengo una pregunta. Sí, espera que le termino la idea a la compañera. Si yo ya sé que tengo 0,2 moles y una molécula son dos partículas, cuando tengo 0,2 moles, tengo 0,4 osmoles, que no coincide con la osmolaridad que yo ya calculé que tiene la solución, mi solución, ¿está? Entonces, esta tampoco va. Sí, pregunta nomás. Entonces, sería la D, porque como 0,15 molar habla de moléculas y cloruro de potasio es una molécula, hay que multiplicarlo por 2 porque la osmolaridad tiene que ver con la cantidad de partículas, por eso sería, y claro. Hay dos partículas. Claro, exactamente. La osmolaridad de tu solución es 0,3. La osmolaridad de tu solución es 0,3. Veamos cuál es la osmolaridad de la solución D. Yo sé que la glucosa no se disocia, entonces un mol es un osmol. Entonces, 0,3 mol es 0,3 osmol. Osmoles por litro, porque esto es molar. Entonces, osmoles por litro, 0,3 osmolar. Perfecto. ¿Coinciden las osmolaridades? Sí. ¿Son isosmóticas entonces? Sí. Va la D. ¿Sigo? ¿O hay que repasar algo de esto? Pasa que hay que tener bastante en claro y practicar el pasaje. De equivalentes a osmoles, a moles, a hacer regla de 3. Okay. Fíjense que ni siquiera les están poniendo acá distintos volúmenes. Estamos siempre hablando de un litro. Sí. Yo tengo la duda de por qué normal es igual a molar. Porque, esperá, vamos acá. Mirá, fíjate. Sí. Acá tenés el cloruro de sodio, que justamente estábamos ahí hablando del cloruro de sodio, ¿no es cierto? Sí. Vos tenés que una molécula, en una molécula, hay una carga puesta en juego. ¿Sí? Sí. Porque este te queda con una positiva y este te queda con una negativa. Entonces hay un par. Sí. Por molécula. Una valencia por cada molécula. Entonces, vos tenés por definición, claro, un mol es el número de Avogadro de moléculas. Sí. ¿Sí? Si vos tenés que una molécula es una valencia y que el equivalente es el número de Avogadro de valencia, cuando tengas un mol vas a tener un equivalente. Claro, sí. Una Bien. Molécula, una valencia. Un mol, un equivalente. Bien, gracias. O profe. Sea, el número de Avogadro de moléculas es igual al número de Avogadro de valencia. Cuando la molécula te aporta más valencias, ahora ya no va a ser un mol, un equivalente. Claro, si la molécula te aporta dos valencias, cuando la molécula te aporte dos valencias o dos pares de cargas, entonces, un mol va a ser dos equivalentes, como el ejemplo del cloruro de calcio. Un mol, dos equivalentes. Entonces, para pasar de mol a equivalente, tengo que ver la cantidad de cargas puestas en juego. Para pasar de mol a osmol, tengo que ver la cantidad de partículas que me aporta cada molécula. Esto es práctica, chicos, también. No es que... O sea, porque parece muy sencillo, pero dicho así, no es tan sencillo aplicarlo, razonarlo, hacer una regla de 3 mental. Hay que saber bien, bien, bien pasar de mol equivalente y de mol a osmoles.
Una vez que uno lo aprende, después ya es muy sencillo. Pero como ustedes veo que no lo tienen fijo como, o firme como lo tendrían que tener después de haber pasado por el laboratorio de soluciones y concentración de primer año. Entonces, hay que reforzar un poco eso para poder, porque si no, esto es como imposible de resolver. Fíjense que cuando uno lo razona, es bastante sencillo. Solo tengo que saber cuántas cargas puestas en juego hay por molécula y cuántas partículas me aporta cada molécula. Que encima, bueno, de estos solutos que los problemas aparecen siempre, ustedes ya saben que en este hay una valencia en juego y dos partículas y en este lo mismo. Y que el glicerol no se disocia y que la glucosa tampoco. Pero ustedes pueden pedir, si en algún momento les aparece una sustancia que desconocen la disociación, intenten pedirla, porque además va a ser, está bueno porque va a ser un parcial en papel y con los profesores ahí presencial como más cerca, me parece. Incluso, bueno, yo realmente desconozco si van a hacer valer aclaraciones, pero si yo tengo una duda o quiero hacer alguna aclaración, la haría al lado. No les puedo prometer que las tengan en cuenta, pero a la hora de defender una pregunta o de discutir una pregunta, puede ser válido. Bueno, vamos a otra. Miren, esta es en relación a esto que estamos hablando. Una solución de cloruro de calcio, acá, bueno, no lo pude hacer así por el tipeo, que son dos cloruros y un calcio. Dos aniones monovalentes y un anión y un catión, perdón, divalente. Entonces, una solución de cloruro de calcio contiene por cada mol dos equivalentes, por cada mol dos osmoles, por cada mol cuatro equivalentes, por cada mol cuatro osmoles. ¿Qué dicen? Letra A. ¿Alguien opina lo contrario? Yo la ve. Vos la ve. ¿Por qué? Porque en un mol de cloruro de calcio tenemos dos osmoles. No, bueno, pero ¿cómo lo justificaría? No se disocian tres, o sea, serían tres osmoles. Claro, exactamente. Lo que te hizo perder, a vos la compañera que contestaste la B, acá hay dos aniones, o sea que acá en total tenés tres partículas. Si una molécula son tres partículas, un mol son tres osmoles, no dos. ¿Sí? Sería un cuatro equivalente. Sí, claro. No son cuatro equivalentes. ¿Por qué no son cuatro equivalentes? Porque los equivalentes son por pares de cargas. Y hay claro. Dos pares, no hay cuatro pares. Exactamente, son cuatro cargas que son dos pares. Exactamente, son dos pares. Entonces, por cada mol, dos equivalentes, ¿sí? Cuatro osmoles tampoco. Por cada mol son tres osmoles, porque son por cada mol tres partículas. Por cada mol son dos valencias o dos pares de cargas. Y por cada mol son tres partículas. Entonces, un mol son dos equivalentes, que es la A, que es la correcta, y que además sabemos que equivale a tres osmoles, pero no tenemos esa opción. La B, la C y la D son incorrectas. Bien, una solución, esta, son muy parecidas a las que hicieron el año pasado, ¿eh? Una solución de cloruro de sodio al 20% es, y ahora nos vamos a agarrar, díganme que terminamos, no. Ay, faltan las de pH, bueno. No, porque capaz que la podríamos dejar para el final. Sí, vamos a hacer eso. A ver, si a 1000 mililitros de una solución que contiene 1 por 10 a la menos 4 equivalentes de ácido clorhídrico, les voy a dar un dato porque si lo desconocen no lo van a poder hacer. Cuando yo digo un equivalente de sodio o un equivalente de cloruro o un equivalente de cloruro de sodio,
estoy hablando de lo mismo, ¿está? En este caso piensen que 1 por 10 a la menos 4 equivalentes de cloruro de ácido clorhídrico, perdón, es lo mismo que decir 1 por 10 a la menos 4 equivalentes de hidrogeniones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico es un ácido fuerte que se disocia en forma completa, ¿sí? Entonces, acá la concentración de hidrogeniones es 1 por 10 a la menos 4 equivalente. Entonces, presten atención. Si a 1000 mililitros, un litro, de una solución que contiene 1 por 10 a la menos 4 equivalentes de ácido clorhídrico, se le agrega 1 miligramo de cloruro de sodio. El pH de la nueva solución es... Para mí la C. ¿Para vos la C? Sí. Ah, ¿por qué? Porque si yo me acuerdo de que pH es el menos logaritmo de la concentración de hidrógeno, lo que le agrego no tiene hidrogeniones. O sea, me voy a valer de la solución original, que es el ácido clorhídrico. Bien. Sí, yo también, profe, porque si no hablamos de bicarbonato de hidrógeno y el cloruro de sodio es un soluto nomás, sin que me modifique el pH. Es una sal neutra el cloruro de sodio, eso lo tienen también en la teoría. El cloruro de sodio es una sal neutra, entonces no cede ni acepta hidrogeniones. Si vos le pones otra sustancia distinta, puede ser que cede o acepte hidrogeniones, que ceda, perdón, o acepte hidrogeniones. En cambio, con el cloruro de sodio no pasa eso. Entonces, si nosotros sabemos, pensemos en la solución original, antes de agregarle cloruro de sodio, 1 por 10 a la menos 4 equivalentes por litro, porque acá tengo que son 1000 mililitros, entonces ya sabemos que concentración de hidrogeniones es igual a 10 a la menos pH, como decíamos al principio, 10 a la menos 4, por lo tanto es, el pH es 4, ¿tá? Y si lo que yo le agrego no cede ni acepta hidrogeniones, la concentración de hidrogeniones no va a variar. Y si no varía la concentración de hidrogeniones, no va a variar el pH, obviamente. Por lo tanto, la correcta es la C. Se mantiene el pH de la solución original, que es 4. Vamos entonces a la última. Si a una solución cuya concentración de hidrogeniones es 1 por 10 a la menos 2 equivalentes por litro, se la diluye 100 veces. ¿Cuál es el pH final? 1, no varía, 4 o 5. No varía. Pensemos, una solución cuya... Le estás agregando agua, así que va a variar. Muy bien. Excepto, o sea, que haya una mezcla reguladora. Si hubiera una mezcla reguladora, claro, eso quédenselo para la UP6. Ahí no varía. Pero si vos... Y pero, profe, ¿no dicen que, en qué la diluye? Bueno, sí, puede ser. Se la diluye con agregado de agua. Quizás sería pertinente agregarlo. Pero lo plantean así en general en las preguntas. Por eso lo pongo así. Ah, cuando perfecto. Siempre digan, teniendo como solvente el agua. Sí, sí, sí. Tenerlo en cuenta, sí. Pensemos el pH de la solución original, a ver. Si es 1 por 10 a la menos 2 equivalente litro. 2, porque dijimos que concentración de hidrogeniones es 10 a la menos pH. Entonces ahí el pH es 2, porque acá multiplica el 1, digamos. Entonces pH 2. Cuando yo la diluyo 100 veces, ¿qué va a pasar? 4. Exacto. Es 1. Ah. Dale, decilo. No, no, quería, sí, quería hacerlo exponencial para poder ver a cuánto equivaldría. Es eso la relación que hay que hacer, ¿verdad? Claro, tenés que correr la coma 2 veces a la izquierda. Porque sí, está bien, yo estaba pasando toda. Exacto, 1 por 10 a la. Y eso es igual a 1 por 10 a la menos 4. ¿Se entiende? ¿Puedo explicarlo? Sí, se entendió. Sí. Si vos tenés, en realidad tendríamos que pasarlo a números, pero pensemos,
Si la concentración, vamos a la solución original, antes de la dilución. Tengo que 1 por 10 a la menos 2 equivalentes por litro. ¿No? Es la concentración de hidrogeniones. Yo ya sé, porque ya lo aprendimos, que el pH va a ser 2. ¿Sí? Porque la concentración de hidrogeniones es igual a 10 a la menos pH. Entonces, 10 a la menos 2, el pH es 2. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí. Sí. Este menos acá, por supuesto que no va, tiene que ir en el exponente, pasa que no lo sé hacer. Bueno, entonces, el pH antes de la dilución es 2. ¿Eso es ácido, básico o neutro? Ácido. Recontra ácido, ¿sí? Si yo lo diluyo, ¿qué, antes de hacer cualquier cálculo, ¿qué voy a esperar? ¿Que el pH se ponga más ácido o se acerque a la neutralidad? A la neutralidad. Bien, entonces el pH va a ser mayor, ¿sí? Por lo tanto, ya puedo ir descartando. Solo con pensar eso, ya descarto la A y la B. El pH final es 1, no, porque no se va a hacer más ácido si yo le agrego agua. ¿Y no va a variar? No, porque justamente les digo que después van a estudiar que solo no varía el pH cuando yo diluyo una solución donde hay una mezcla reguladora. Pero quienes no hayan llegado a la UP6, olvídense, solo déjenlo ahí en el inconsciente. Yo por el momento lo que sé es que si yo la diluyo con agua, el pH va a variar y se va a acercar a la neutralidad. Entonces, ¿y qué, profe, la A y la B no van? Sí. Que seas 4 o 5. Bien, entonces acá tengo que ver esto, 100 veces la diluyo. Diluir 100 veces significa disminuir la concentración de hidrogeniones 100 veces, ¿está? Y vos lo que tenés que hacer cuando estás hablando de notación científica, si lo diluís 100 veces, la concentración, en vez de ser 1 por 10 a la menos 2, va a ser 1 por 10 a la menos 4. ¿Está? Sería así el cálculo. Entonces, sería 1 por 10 a menos 2 dividido por 1 por 10 elevado al cuadrado, que sería pH, sería 1 elevado a menos 4. 1 por 10 a la menos 4. 1 por 10 a la menos 4. Y si no, ¿saben qué hacen? Lo ponen en la calculadora. 1 por 10 a la menos 2 dividido 100. ¿Se entiende? Háganlo. Tengan la calculadora y pongan 1 por 10 a la menos 2 dividido 100. Si yo diluyo, lo que tengo que hacer es dividir, porque voy a tener menos hidrogeniones, porque lo estoy diluyendo. Háganlo, 1 por 10 a la menos 2 dividido 100. Van a ver que les da 1 por 10 a la menos 4. ¿Lo están haciendo? ¿Alguien lo hizo? Sí, sí, puede ser. ¿Cuánto da? 1 por 10 menos 4. Bueno, si no lo saben hacer rápido mentalmente, porque no es tan fácil, capaz trabajar con notación científica, dividir por 100, ustedes eso sí tienen que saber, que si yo estoy diluyendo la concentración de hidrogeniones, para obtener la nueva concentración, voy a tener que dividir, no voy a tener que multiplicar, porque si no se me hace un número más grande. Ahora voy a tener menos hidrogeniones, el número va a tener que ser más chico. Entonces tengo que dividir por 100. Entonces si yo hago 1 por 10 a la menos 2 dividido 100, me da, ahí te escucho, 1 por 10 a la menos 4. Y ya sabemos que si es 1 por 10 a la menos 4, el pH es 4. Por lo tanto, la correcta es la C. Sí, te escucho. Por ejemplo, si fuera una dilución de 10 veces, ¿cuánto sería? Solamente para que yo entienda el cálculo. 1 por 10 a la menos 3. Ah, bueno, gracias. Si fuera 1000 veces, es 1 por 10 a la menos 5. Ah, sí, entendí. Gracias. ¿Está bien? Y ahí sería correcta la D.
Profe, no me da, no sé qué pasa. ¿Eh? Estoy intentándolo, pero no me da. ¿Qué es lo que no te da? ¿Con la calculadora? Sí. Ah, bueno. Bueno, eso es una cuestión de ejecución del cálculo, ¿eh? Con la máquina. Hay que hacer, entonces, profe, 1 por 10 a la menos 2 y ¿qué más en la calculadora? Dividido 100. Ah, ok. Dividido 100 porque estás diluyendo. Entonces, para el parcial tenemos, ¿podemos llevar calculadora o no? Yo llevaría. Pasa que el celular no lo pueden llevar. Profe, entonces al final vienen los problemas de pH. Mirá, es un contenido, yo lo doy acá en el repaso porque es un contenido que está en el cuaderno del alumno y nadie nos avisó que no entrara. Por lo tanto, lo que hice fue pensar un poco en los problemas del año pasado y nada, y traérselos. Esto entró el año pasado tal cual y los seminarios fueron los mismos que tuvieron. ¿Ustedes no tuvieron seminario de pH todavía? De física, digo. Sí, hubo ácido base y medición de pH. Pero lo que no entra es ácido base, pH sí. Claro, ácido base es de la UP6 y es todo, casi todo de fisio. Hay de física, pero más que nada es todo de fisio. Sí, pero explicaba más que nada cuál era el ácido fuerte, el débil, la base, o sea, el conceptual. Claro, yo pensé claro. Que entraba solo pH y conceptos. No es la regulación del ácido base, con el metabolismo de ácido base como tal, como afecta, sino que explicaba las definiciones y cuándo era fuerte y cuándo era débil, y esto del pH y de pOH, que es el menos logaritmo, y el pKW, explicaba eso, básicamente está en uno de los puntos del cuaderno del alumno. En nada, en dos hojitas, sí, una sí. Cosa así. No es que sí, está... lo de biofísica, la teoría de lo de biofísica lo sacan de los apuntes de la cátedra. ¿Eh? Bueno, vamos a la última. Una solución de cloruro de sodio al 20% es, ¿no? Piensen que vamos a hacer esta idea para que sea más sencillo. Sumergimos, ¿eh? ¿Puede ser la C? Ah, espera, vamos despacito. Sumergimos células en una solución de cloruro de sodio al 20%. Esto significaba, esta es la forma empírica de expresar la concentración de este soluto en solución. Entonces, tengo 20 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros, ¿está? En realidad, ustedes deberían... para resolver este problema, conocer la osmolaridad de esta solución y conocer el coeficiente de reflexión del cloruro de sodio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Tengo que saber la concentración y tengo que saber si pasa o no pasa la membrana. Ustedes ya estudiaron por teoría que el coeficiente de reflexión del cloruro de sodio es alto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no pasa con facilidad la membrana. Por eso hay una asimetría en la concentración de estos iones entre el LIG y el LED, ¿no? Entonces, ustedes tendrían que calcular la osmolaridad de la solución de cloruro de sodio 20%. Si la calcularan, verían que es hiposmolar, isosmolar, hiperosmolar en relación a la osmolaridad, díganme. Hiperosmolar sería, porque no, sí. Si no entra en la célula va a traer agua, arrastrar agua para fuera de la célula. No, pero nosotros dijimos que para saber si se mueve el agua, tenemos que saber si el soluto pasa o no pasa la membrana. Entonces no pasa. Yo no entendí. Si el cloruro no. Tiene si, un alto índice de reflexión. Sí, si no pasa la membrana, va a arrastrar agua para afuera, va a quedar ahí. Claro, está bien, en realidad tenés razón, pero la justificación no es correcta. ¿Eh? Porque vos, para clasificar según la osmolaridad,
no lo vas a justificar con el pasaje de agua. Profe, porque vos no dijiste que para saber la osmolaridad tenía que comparar entre soluciones, ¿no sería eso? Exactamente, y nosotros tenemos que saber más o menos la osmolaridad del LIC. Podríamos redondear en 0,3, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, la osmolaridad o la miliosmolaridad es 290, que podríamos decir redondeando que es 300. ¿Mm? Que sería una osmolaridad de 0,3. Y si mido en osmoles es 0,3, si mido en miliosmoles es 300. Entonces, 0,3 osmolar más o menos es el LIC. Entonces, yo tengo que ver la osmolaridad de esta solución para clasificarla según si es hipoosmolar, isoosmolar, hiperosmolar. El coeficiente de reflexión lo voy a tener en cuenta para clasificarla según su tonicidad. ¿Eh? Vos ya respondiste, el compañero que respondió, vos ya respondiste lo que pasaba. ¿Eh? Y muy probablemente la tilde es como correcta. Pero en relación a la justificación no estaba bien, por eso te lo dije. ¿Eh? Para clasificar según su osmolaridad o su osmoticidad, solamente te fijas en la comparación de las osmolaridades. Yo tendría que ver, lamentablemente no tengo a mano cuál es la osmolaridad de esta solución, tendríamos que calcularlo con regla de 3, ¿sí? Tendríamos que poner 1 mol, 2 osmoles, 58,5 gramos, ¿sí? Y entonces ahí hacemos la regla de 3, 20 gramos X. Y después lo tengo que multiplicar por 10, porque esto está por ciento, no está por mil. ¿Eh? Entonces, una vez que yo calcule la osmolaridad del cloruro de sodio al 20%, voy a ver que es mayor. ¿Sí? No me acuerdo el valor. Si alguien tiene ganas de hacerlo, lo hace. La osmolaridad de esta solución es mayor que la del LIC. ¿Estamos? ¿Cómo lo haríamos? Puede, yo lo hago aquí en mi teléfono para ver si... Profe, diría que sí, hacerle a 0,09% sería más o menos isotónico, ¿no? Isomolar. Sí, exactamente. Por eso es la solución fisiológica. Por eso se le dice solución fisiológica. Por eso hablé de que sería hiperosmolar. Exactamente. Sí, es obvio. Porque si tengo 9 en 1000 y es isosmolar, más o menos... Si tengo 20 en 100, va a ser recontra 1000 hiperosmolar. Sí, correcto. Porque ya sabes eso. ¿Mm? Si vos querés, el compañero que preguntó cómo se hace, vos tenés que hacer la equivalencia entre los gramos y los osmoles. Si acá tenés una forma empírica de expresar la concentración, tenés que hacer la equivalencia entre los gramos y los osmoles. Para clasificar según la osmolaridad o la osmoticidad. Entonces, vos sabés que un gramo en cloruro de sodio, un mol son 2 osmoles. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, 1 mol, 2 osmoles. Y también sabemos que si no lo tenemos como un dato, lo podemos preguntarnos, ¿cierto? Que el peso molecular de cloruro de sodio es 58,5. Por lo tanto, 1 mol son 58,5 gramos. ¿Sí? Sí. Entonces, si 1 mol son 2 osmoles y 1 mol son 58,5 gramos, entonces 2 osmoles son 58,5 gramos. ¿Mm? Sí. Entonces, lo que tengo que hacer es, si 2 osmoles... son 58,5 gramos, ¿cuántos osmoles son 20 gramos? Y ahí resuelvo. Y ahí voy a tener la cantidad de osmoles en 100 mililitros de solución. Entonces lo multiplico luego por 10 y obtengo la osmolaridad, que es muy alta, como anticipa el compañero, y es correcto su razonamiento. Si la fisiológica es 9 por 1000, si tengo 20 gramos en 100, va a ser muy hiperosmolar respecto del LIC. Profe, una pregunta. Sí.
¿Por qué acá dos osmoles siguen siendo 58,5 gramos y no lo multiplicamos por dos? Porque un mol de cloruro de sodio pesa 58,5 gramos y yo ya sé que ahí tengo dos osmoles, porque una molécula, dos partículas. Ah, ok. Gracias. Sí, yo estoy hablando de lo mismo. Siempre hablo de 58,5 gramos de cloruro de sodio. A su vez puedo decir que ahí hay un mol. A su vez puedo decir que ahí hay dos osmoles de cloruro de sodio, o a su vez puedo decir que ahí hay un equivalente de cloruro de sodio. ¿Mm? Cuando tengo 58,5 gramos. ¿Por qué? Porque el peso molecular es 58,5. Bueno. Profesora, sí. ¿Sería 0,6 osmoles? Y tendríamos que hacerlo. Sí, bueno, 0,68 moles. Ah, sí. Ah, sí. ¿Qué es? 40 dividido 58,5 por 10, ¿no? 0,68. ¿A todos les da lo mismo? Bueno, ahí está. Es más del doble. Igual, no sé, me parece que tendría que ser un poco más. No importa. No entremos en eso, porque no creo que les pregunten así. Bueno, y ahí es fácil, porque ya sabemos que es hiperosmolar, ¿eh? Y todas las otras opciones, acá me da hiposmolar, isoosmolar e hiposmolar, ¿sí? Que acá está mal, no lleva doble O. Entonces ya sé que la correcta es la C, porque es hiperosmolar. Y también sé que es hipertónica, justamente ahí sí, por lo que decía el compañero, de que es un soluto con un alto coeficiente de reflexión, o sea, no pasa la membrana. Entonces, si tengo una alta concentración afuera de la célula de un soluto que no pasa la membrana, va a atraer el agua. Y las células van a darle agua a esta solución y, por lo tanto, van a disminuir su volumen. Entonces, es hipertónica. ¿Mm? La correcta es la C. ¿Conocen soluciones hiperosmolares que sean hipotónicas? De una solución de glucosa. A ver, ¿por qué? Porque, o sea, pasa por la membrana. Exactamente, el coeficiente de reflexión es cercano a cero, por lo tanto, el soluto pasa a la membrana, por lo tanto, equipara su concentración a ambos lados, ¿sí? Aumenta la osmolaridad de adentro de la célula, entonces entra agua, el soluto vuelve a desequilibrar sus concentraciones y sigue entrando, y así sucesivamente, hasta puede llegar a ser la lisis celular, o sea que estalle la célula, ¿sí? Porque le entró mucha agua, ¿sí? Independientemente de la osmolaridad de la solución. ¿Sí? Entonces, ¿qué importa? Lo que el soluto, muchas veces, ¿sí? Importa tener en cuenta, en este caso, si el soluto pasa o no pasa la membrana, y eso lo tengo en el coeficiente de reflexión. Entonces, lo importante para que las soluciones sean isotónicas es que tengan la misma concentración de solutos no difusibles, porque era lo que decíamos al principio. Porque los otros equiparan su concentración a ambos lados de la membrana, entonces no los tengo que tener en cuenta. Bueno, chicos, creo que hasta acá llegamos. Fíjense en el laboratorio de física, donde tienen todos los ejemplos, una solución isosmolar, hiperosmolar e hipoosmolar, que sean hipotónicas, en fin, todas las combinaciones posibles para poder tener más en concreto esto. Pasa que lleva todo un laboratorio con ejemplos, ¿sí? Con explicar, con números concretos, con explicar cómo se va a comportar el soluto en relación a su coeficiente de reflexión. Esto es un poco un pantallazo teórico dentro de lo posible. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más?
Ya sé que es un tema difícil, ¿eh? Si quieren, ustedes pueden, durante el fin de semana, sobre todo, ir compartiendo símiles, y si hay alguna duda que no puedan resolver en conjunto, me piden intervención, me ponen arroba y yo en el chat contesto lo que puedo. Gracias, profe. Gracias, bueno, profe. Gracias, profe. ¿Alguna pregunta más? Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, profe, muchísimas gracias. Gracias, profe. Muchísimas gracias, profe. Bueno, espero que haya servido, chicos. Es complicado. Más, estos temas sin pizarra son peores aún. Que les vaya bien el lunes. Gracias. Gracias, profe. Bueno, saludos.